Que viene el bebé. Eso. Un poquito más. Ya viene. Ya, jugá. Un poquito más, ya viene. En años pasados aquí se morían hasta 40 mujeres. Es más, ni las contaban, porque a nadie le importaba si se morían o no se morían en la montaña, ni siquiera te dabas cuenta. La mujer es el pilar de la familia, la mujer es la que conecta con el amor. Nos encontramos en la casa materna del municipio de San Sebastián de Yalí, del departamento de Jinotega. Tenemos alrededor de 15 casas maternas en todo el departamento y alrededor de 200 a nivel nacional. Incluso tenemos una casa materna en este departamento en el que atendemos tanto mestizas como misquitas, mayagnas, es decir, en el proceso de multicultural, multilingüe. Creo que el gobierno de Nicaragua, viendo tanta tristeza en la familia, dijo, tenemos que, además de hacer una estrategia novedosa, hacer que sea de amplia cobertura, hacer que incluso las mujeres de las comunidades más alejadas, las mujeres más pobres, sin ver raza ni color, puedan acceder a este servicio, que además es gratuito. La estrategia de casa materna es una estrategia que se comienza a ofertar desde el primer momento que la mujer llega a nuestra unidad de salud para ser captada en su embarazo, ¿no? En algunas comunidades muy alejadas, como las de San José de Bocay, incluso el río Coco, ¿no?, la zona Misquita y Mayagna, esa negociación es mucho más amplia porque tenemos que traerla mucho más antes al parto. Algunas mujeres las traemos a los 6 meses, 7 meses, por las lejanías, pero también por los riesgos que estas mujeres corren. Merineilal parto penbeikan, merineilal parto pat kapruan, lupia pruya, o lupia takaskan simiapti kapruya, ya ballehura, daktar ballehura, pat kaba. Bravatawan, nana ralika, el daktar plekisa, sibrin, apukira kaya duker. Yang nini completo a Leslie Orozco, ya kalpani vina, wankia o la vina. Yang wait la vina takriba, Quirquina Duquera, Trabilcomeapu, Casa Materna Pligre, Yensel Pluqui Sacre, Cancuira va peligro correr taxa, para Casa Materna la Barri, tranquila, los pibos lo etlara criguaya Duquera. Bueno, se espera un momentito, vamos a sacarlas todas y después para que se las quede. Aquí está la cédula. A ver la otra. Balriwina paensa, yapa ya pliska, yarul pain. Esto se hace con el fin María. Mi nombre es María de la Cruz López, vengo de la comunidad La Marrana, tengo 21 años de edad, tengo 36 semanas de embarazo. Mi primera experiencia es que mi primer parto lo tuve de alto riesgo. Tuve 7 días con dolores en mi casa. Cuando él nació ahogado. Vi que había consumido mucho líquido y murió a los 6 meses de nacido. Eso para mí fue algo que ya para otra, una experiencia que para que no me vuelva a pasar, entonces decidí venirme a la casa materna para no tener una pérdida como la que tuve antes. Ese ruido que se escucha del monitor es el corazoncito de tu bebé. ¿Lo estás escuchando, verdad? Sí. ¿Se escucha bien? Entonces, Dorotea, tiene 136, 138 y está de dorso izquierdo. Sí.
Soy Lady Cárdenas de la comunidad de Santa Elena, del municipio de San Sebastián de Yalí. He tomado la decisión de irme a la casa materna, que está ubicada en el municipio de San Sebastián de Yalí. Me voy a la casa materna porque es lo mejor para mí y para mi hijo. La partera de la comunidad, mi mamá, ellos pues me aconsejaron y me animaron a que me fuera a la casa materna. Creen que ahí estoy más segura que estando en mi casa. Pienso de que desde el momento en el que llegue al lugar, ahí a la casa materna, van a ver más personas, más mujeres que están en el mismo estado mío y pues las voy a considerar como mi familia. Tengo que socializarme con ellas, convivir con ellas. Ahorita acabo de recibir una pacientita acompañada por la partera. La pasamos a su chequeo con el médico cuando ella viene y posteriormente le damos su gavetero donde va a guardar sus cosas. Se le brinda un camisón para que ella se cambie, un jaboncito por si trae calor, que se vaya a bañar, y su sábana para su cama. En las casas maternas no solamente las mujeres vienen a hospedarse mientras tienen su parto. Aquí es un espacio educativo, aquí se hace que la mujer se forme para empezar nuevas vidas en la comunidad. Por ejemplo, aquí aprenden a tejer, aquí aprenden a coser, aquí las mujeres aprenden a cocinar, a hacer manualidades, aprenden a hacer repostería. Este tema de poder rescatar nuestra cultura, las cosas que sabemos, la sabiduría que hay en la comunidad, ha sido una de las mejores formas de poder llevar a cabo este proyecto, esta estrategia de casas maternas. Las parteras han venido a ser gran parte de ese aprendizaje. Sus conocimientos nos han servido para conectar con las embarazadas. De cierta forma, el médico, la enfermera, no tiene ese acercamiento con la embarazada, ese acercamiento con la comunidad, y entonces de alguna forma el poder tenerla cerca le da confianza. Mi nombre es María Eufemia Mendoza Rivera y vivo en la comunidad del Trentino Obrero, municipio de aquí de San Ramón. Tengo 29 años de ser partera. A mí me ha gustado, ¿verdad?, servir a mi comunidad, ¿verdad? Y en una cosa especial con las embarazadas, ¿verdad?, de irlas a ver. Ellas me buscan, ¿verdad?, para que yo les sobe, ¿verdad?, el niño, pues, allí, si están mal con ponérselo. Asistí los partos con ella. Antes era difícil porque no teníamos carretera. No teníamos carretera, no teníamos vehículo para sacar una embarazada. Ahora, gracias a Dios, digo yo, ¿verdad?, mi trabajo me ha amenurado un poco, ¿verdad?, o bastante. Porque ahora mi rol como partera es ir a visitar a la embarazada, decirle, mire, usted no se me va a parir aquí en la casa, entonces hay que irse a la casa materna, porque allá están todas las condiciones para asistirle sus partos. Es importante señalar en este punto la adecuación cultural del parto, que también está ampliamente difundida en todo el país. Recuerden que nosotros tenemos otras etnias y otras culturas, ¿no? Hay mujeres que pueden dar a luz de la forma
médica, como llamamos nosotros, o tradicional. En el caso de las misquitas y mayagnas, prefieren hacerlo en cuclilla. En nuestras salas de labor y parto existe una técnica para poder tener un parto culturizado, como nosotros decimos, que es un parto como la mujer lo desea, como ella se siente más cómoda para hacerlo. ¿En qué nos ha beneficiado eso? En que la mujer pare como quiere, pero en una unidad de salud. Saque aire, puje otra vez. Pújelo, dele, que ya viene, ya viene. Oh, dele, bueno, puje sin detener ese pujo. Correcto. Estamos en la Casa Materna María Alemán, una casa materna con capacidad para albergar 35 mujeres embarazadas. Como hay diferentes mujeres albergadas con diferentes semanas de gestación, diferentes momentos de su embarazo, los riesgos son diferentes para cada mujer, y en base a eso la atención también es enfocada a cada riesgo. De acá, una vez que la mujer ya se le aproxima su momento de parto, ya si es de alto riesgo, de acá mismo hacemos la referencia a la unidad hospitalaria. Si no, entonces si es un parto de bajo riesgo y la mujer está acá en casa materna, pasa a la unidad del centro de salud, que lo tenemos próximo a la casa materna. Acá ellas comparten, tienen un área de estar en donde ellas comparten la tarde. Acá se vuelven amigas, acá se vuelven como una familia. Nosotros en el 2007 recibimos acá en San Ramón, hablando específicamente del municipio de San Ramón, una casa materna que estaba con condiciones mínimas, y su administración, pues no la rectoría del Ministerio de Salud. Ya con nuestro gobierno empezó la rectoría como Ministerio de Salud, ya contamos con una infraestructura propia de casa materna, y todo esto ha fortalecido el camino a la disminución de la morbi mortalidad perinatal, incluso materna. Una de las cosas que más nos ha llenado de satisfacción es ver la reducción de la mortalidad materna abismalmente. Nosotros vamos a las comunidades y hablar del tema de las casas maternas, y la gente ya lo conoce, la gente lo siente suyo, la gente siente que es para ellos, que estos espacios tan bonitos, tan cómodos, tan confortables, pueden tenerlos. Bueno, en mi corazón siento una alegría saber que por primera vez voy a ser mamá. Y sí, me siento muy contenta de esperarlo. Les recomendaría a las demás mujeres que están tal vez en el mismo estado que mí, de que no tengan temor de venir acá, de que es un lugar muy bonito, de que lo atienden bien a uno, aprende cosas sobre la vida, sobre el bebé y etcétera. Bueno, valoro el lugar como un lugar muy importante, muy especial para nosotras las mujeres que estamos embarazadas. Vamos de viaje por su casita, niña, oye. Ya me voy entonces. Sí, amigos, vamos de viaje por allá. Ah, lo voy a llevar. Gracias. Vámonos. Me
cuida de esa niña, ¿oyó? Se cuida usted también. Y le espero que no se olvide de venir a visitar a la abuela. Dele, pues. Ya estoy aquí en mi casa con mi mamá, con la niña. Aquí la tenemos, ya la chiquita, ya vine a mi casa. Aquí cerca de mi casa tenemos un puesto que allí pues me van a atender la bebé. Me la van a estar monitoreando. Incluso hoy me le van a poner la vacuna de los 2 meses. Estoy muy agradecida primeramente con mi familia, con mi mamá, porque me han ayudado, me han apoyado en todo. También a los brigadistas de salud, al personal de salud. También le agradezco muchísimo a la casa materna porque también me apoyó bastante y pues me siento muy contenta de estar ya en mi casa, de regresar tranquila con mi niña. Thank you.